jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha evolucionado hasta centrar la protección de la naturaleza en su valor intrínseco. Ello ha dado la pauta para que cualquier persona pueda solicitar la protección de la naturaleza y que se revierta la carga de la prueba a quienes pueden ser los posibles causantes del daño o la autoridad que lo permite. Así lo indicó la directora general de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del Máximo Tribunal, Alejandra Rabasa Salinas, al participar en un seminario sobre el tema. Esta jurisprudencia de la Corte ha ido evolucionando de proteger solo a las personas desde una visión utilitaria, donde se exige que se pruebe una afectación a una persona para que se pueda proteger la naturaleza, a una protección de la naturaleza por su valor en sí misma. En el encuentro detalló tres sentencias relevantes, entre ellas el amparo 410-2013, con el que considera inició la línea jurisprudencial de la Suprema Corte en la protección de la naturaleza. Entonces, es la primera sentencia en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que vincula el derecho humano al medio ambiente sano, la protección de la naturaleza y los límites al derecho de propiedad. Y dice, el derecho de propiedad no es absoluto. El derecho de propiedad se puede regular y matizar cuando hay que proteger algunos bienes fundamentales, como en este caso los manglares. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, agregó que actualmente hay expectativas en los sistemas de justicia en la defensa de la naturaleza, e incluso principios como el indubio pro natura han sido de creación judicial y se han retomado en diversos tribunales de diferentes países. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo.